un solo punto. Veíamos allí cercano a la posición que había una reunión y evidentemente lo que no cuesta, lo que no se puede hacer, pero evidentemente lo que tiene que hacer un presidente, ¿no? Porque la gente se echa encima y la gente evidentemente quiere ver espectáculo luchístico y hoy evidentemente ha sido Alexander Moreno un destacado el que ha ganado la lucha al Balta. Sí, ahí lo hemos visto, ¿no? Alexander Moreno es un buen luchador, un luchador que siempre lo da todo, pero a lo que vamos, ¿no? Nosotros no nos podemos quejar del equipo, de la cola y la media cola, que siempre pues llevamos las luchitas arriba, pero sabemos ya, llevamos cuatro encuentros de un solo punto y nada, sabemos que esto pues tendrá que cambiar porque así no podemos seguir, sobre todo si queremos mantener la afición como la tenemos que mantener, la verdad que no puede seguir así. Oye, lo decía Jairo, que la lucha fue trabada de la cola a la media, que estuvo pareja con igualdad de un 7-7, de luego se puso el Balta por delante, se llegó a igualar a 8, pero ahí se marchó la lucha. ¿Qué es lo que falla en este equipo? Evidentemente, de la cola hasta la media bien, y evidentemente cuando se lleva a la parte de arriba falla el club, ¿no? Está claro que lo estamos viendo, ¿no? Que lo que está fallando es la cabeza del equipo, los puntales arriba de puntal, el puntal A, el puntal C, que son los responsables del equipo, no le están saliendo las cosas, no sé por qué será, y ahí está todo, ¿no? Yo no me puedo quejar, no nos podemos quejar de la cantera que tenemos, que son de aquí de Tijarafe, y están llegando las luchas arriba. Lo que sí lo tiene clara, ha sido una persona que ha dado, igual que tu junta directiva, el grupo de la junta directiva, muchas oportunidades, ¿no? Pero el tiempo se agota, porque el que paga su entrada es el que quiere, sin duda, pero un cambio radical, ¿no? Sí, ahí está, nos estamos reuniendo ahí, el vicepresidente, yo y el entrenador, vamos a tomar medidas y a ver lo que va a salir de ahí. Se sabe que ya hoy tendremos que dar una respuesta, sobre todo a nuestra afición, que son los que nos están pagando y nos están manteniendo el equipo, y si nos falla la afición, pues no podemos seguir pagando. Evidentemente eso es una cosa clara, y evidentemente como estás viendo tú, responsable como presidente, esta liga que sumamente va arriba distanciada, pero abajo la parte de tres o cuatro equipos que se pueden meter en el cuarto puesto para clasificarte, ¿no? Sí, pero ya es muy difícil, ¿no? Yo tenía una esperanza, porque tenemos un buen equipo, pero no sé por qué las circunstancias que están pasando, no lo sé, no se responde a las iniciativas que teníamos. Es verdad que yo fui luchador y por estas cosas pasa a todo el mundo, tenemos altos y bajos, pero ya hoy en día, si tú no, en cuatro luchas, tú no me ganas una lucha, pues vamos, tenemos que tomar medidas. Una cosa está clara, Tono, y aquí 2 y 2 son 4, eso es una lógica, pero evidentemente la lucha del Tijarafe, mi opinión personal, la lucha del Tijarafe, la cola, la media cola, respondiendo, luchadores que entrenan día a día aquí en el terreno Laureano Castro de Tijarafe, la parte de arriba, de la media hacia arriba, no están aquí. Yo creo que está claro lo que hay que buscar, ¿no? Sí, bueno, uno, pues, tenemos que no echarle las culpas a nadie tampoco, sabemos, el público lo valora, ahí lo estamos viendo, pues, ya me estaban diciendo, pues mira, ¿qué vamos a hacer y tal? Pero no podemos ahora adelantar nada, sino vamos a hablar y a ver lo que pasa. Yo creo que esta noche se sabe lo que va a pasar y lo sentimos mucho por la afición, muchísimo, porque ellos son los que pagan, y si ellos no vienen al terreno de lucha, pues no podemos pagar. Oye, difícil la papeleta para ti como presidente, ¿no? Muy difícil. Yo por estas cosas llevo ya muchos años metidos en esto y la verdad que estoy bastante jodido. Oye, pues nada, evidentemente.